como nos suele pasar, como nos pasaba con Pocho, Tocho, Poncho, Oncho, bueno, Tito. Tito, el que tuvimos antes, que no veía nada de automovilismo. ¿Cuándo lo conoció a Fabio? Comenzó a ver automovilismo. Tenemos a alguien que negó a su padre directamente. Acá siempre dice, mi papá le encantan los autos. Yo no salí así, pero ahora está empezando a ver carreras de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque cuando alguien te cuenta bien las cosas, te pega el entusiasmo, te empieza a contar esos datitos que nadie te cuenta, hace que las cosas te parezcan lindas. Por eso, si no estás en el mundo de la Fórmula 1, tal vez a partir de ahora te parezcan las cosas más lindas con Fabio Fiammingo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Opa. Otro gran premio. ¿Drías? ¿Eh? Buenos días. Bueno. Buenos días. Ok, perfecto. Me concentré para no decir cómo están ustedes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Todo bien. Otra gran carrera. No sé qué opinás, Mario. Sí, una gran carrera. No sé por qué achicaron el DRS, creo que faltó un poquito más de DRS para que se pasen después de, en la recta de Kemmel, que es lo que siempre... La Fórmula 1 parece que no quiere que se pasen, ¿no? Los pilotos quieren todos correr, pero... Pero lo mejor que tiene. Sí, no sé por qué les ponen freno todo el tiempo. Pero bueno, terminaron en los primeros tres en 1.173 milésima, que hace un montón que no lo veíamos en un solo plano. Veíamos los primeros seis, que tampoco mucho se veía, pero... En el gran circuito de la Fórmula 1. En el mejor, el más lindo para mí. Para mí también, yo opino lo mismo. Es una sensación personal, para mí es el mejor circuito. Segundo, se corría tres veces. Segundo el Silverstone y Monza es el tercer. Sí. Aparte, estuvo desde 1950, el circuito de Spa estuvo presente en la Fórmula 1. Fue uno de los primeros siete grandes premios que se corrieron en 1950. Lo ganó Fangio y era de 14 kilómetros. Este mismo recorrido, pero más abierto por el medio de la... Actualmente es el circuito más largo que hay. Sí, es el más largo que hay de la Fórmula 1. 44 vueltas nada más se dan. No. Actualmente tiene 7 kilómetros, es el más largo. Un circuito rápido, lindo... Oruj, ni hablar de Oruj, todos han visto, he subido unas imágenes de Oruj cuando... Son eso, cuando primero salen, pegan una vuelta a la izquierda, le pegan derecho, van para abajo, toman velocidad, suben de golpe y apenas suben hay una curva a la izquierda que no la ven. Ciega, que no se ve, 4.4G para abajo. Es la única curva. Más de 7 muertos, ¿no? Más de 7 muertos esa curva. Más de 7, bueno, Anthony, sí, más. Anthony Huber, ahí le rendieron homenaje también a Dillon, este otro piloto joven que falleció ahí en el pilotón. Peligroso, justo esa curva es ciega, si queda el auto transversal, generalmente esos impactos no los pueden evitar en la Fórmula 1 o en las fórmulas menores. Uy, se quebró. Se quebra. Yo lo veía emocionado. Anthony Brewer, murieron pibes muy jóvenes en esa... Bueno, mucha información. Vamos a empezar con Franco Colapinto. Lo que le pedimos siempre está entre los primeros cinco clasificantes. Se clasificó séptimo. Hablemos de gente que arranca el auto. Sí. No hablemos de gente que no arranca el auto. Pero bueno, otro mal fin de semana. ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿No arrancó el auto? No, le arrancó el auto, sí. En la primera carrera no fue buena, la lluvia fueron 7 vueltas nada más. Tenía el auto preparado para piso seco y fue en lluvia y lo pasaron, quedó octavo. No sumó punto, pero fue una carrera aburrida porque fueron 7 vueltas nada más. Lluvia intensa, se suspendió la carrera, mitad de puntos, así que no sumó ningún punto. En la segunda carrera largó muy bien, largó séptimo. Se puso cuarto ya en la... Después de Oruj estaba cuarto y el auto se paró. Se paró. Esta no es que no arrancó, se paró el auto. No. Fue, no la vi, por eso. Había pasado, había arrancado bien. Sí, yo me levanté a las 5 de la mañana con muy mal humor. Yo también, vomité y volví a meterme en la cama, ¿no? Pero la verdad que me deprimo. La verdad que este tipo de cosas, así como cuando miro la selección, lo miro a Franco y la decepción. No me podía dormir, una bronca tenía. Se paró el motor, generalmente están protegidos, los motores no son del equipo, son de Mecacron, que lo ofrece la categoría. Y bueno, dijo, este motor, no sé si lo puedo decir, como dijo, es una verga, dijo. Es muy fresco cuando da declaraciones y dijo, ojalá me cambien el motor. Así que bueno, ahora vienen las vacaciones. Yo creo que de parte de él está muy bien lo que está haciendo. No lo está acompañando las últimas tres carreras, no sumó y no está acompañando el equipo. Él no lo dice porque generalmente los argentinos vamos y lo puteamos no el equipo y después le generamos. No gana la carrera, va a tener problemas para el año que viene. Sí, no, pero bueno, está ahí, está cerca del segundo puesto. Yo creo que si se apunta para las próximas carreras de sumar buenos puntos, que es lo que está haciendo, clasificando bien, va a estar adelante y se va a clasificar segundo, tercero seguramente. Ah, ¿no se le carga mucha presión, Fabio? Bueno, no, ya sé, la entiendo. ¿Qué querés? Me pongo a pensar en Messi y digo, sí, jugó con presión. Un chico de 16 años mayor debutando en River. Y bueno, papi, bancate. Lo sé, lo entiendo. Pero... Ahí está la salida, esta es la salida de la carrera larga, la que fue el domingo que se le paró el coche. Vos fijate que viene el coche azul ahí por afuera, doblando. Y ahí va para Oruj. ¿El que transmite es el hijo de...? ¿Quién? El que transmite las de Fórmula 2. Sí, es el hijo de... Sí. Muy bien, ¿eh? Sí, está bien él.
Ahí está la curva, está difícil. Está la curva Rouge, ahí suben y ahí se queda el auto. Venía ya quinto y lo empiezan a pasar. Tienen unos sensores que te lo protegen el auto por, ante cualquier este sobrecalentamiento, o protege el motor, y bueno, quedó tirado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima competencia, que va a ser en lo de los Países Bajos. Ahora vienen 4 semanas de vacaciones y esperemos que apunte. Tráeme automovilismo de hombres, por favor. Sí. No me traigas cosas de chicos, tráeme cosas de bueno, hombres. Bueno, vamos a lo fuerte, vamos a la Fórmula 1, que nos dio un muy lindo espectáculo. El viernes la clasificación, ya se notaba que el Red Bull era muy, muy rápido. Verstappen le había hecho medio segundo al segundo y dijimos, bueno, este es... Acá generalmente penalizan los... Penalizó por quinto motor que usó Max Verstappen. Cuando usás un quinto motor, penalizás con 10 puestos. Eligieron este circuito porque Max el año pasado largó 12º y terminó primero. Y la anterior largó 6º y terminó primero. O sea que es un circuito que por se eso, puede por avanzar. Por eso, clasificar a primero, salía 10º. Claro, entonces salía 11º. 11º salió. Así que, bueno, le eligieron este equipo para este circuito para cambiar el motor y penalizar lo menos posible. Pero Red Bull no está andando muy bien. ¿Para qué tal? Me estoy cambiando el motor. Me mato. ¿Te imaginas cuando el mecánico te dice que hay que cambiar el motor? Te pegas un tiro en los huevos, agarras un yunque y te lo empezás a golpear uno por uno. No, pero lo cambian para tenerlo, porque acá penalizan. Penalizar en Sandbor es difícil, generalmente no se puede avanzar, entonces usan esta carrera para penalizar y tener 5 motores, porque después no es que no puedes usar los 5 motores. Vos tenés 5 motores en el banco y los podés ir cambiando, no tenés problema. Ah, podés usar, no es que los descartás. Una vez que usaste los 5, podés usar el primero. Si querés. Podés volver a usar el primero. El primero, el segundo, podés usar en clasificación, en práctica 1 y 2, podés usar un motor. Generalmente el motor este, que el último, lo dejan fresco para la carrera, lo podés volver a cambiar y no pasa absolutamente nada. Así que usaron esta carrera para eso y así, bueno, hace cuando vamos a la clasificación, linda la clasificación, fue en lluvia, eso los equipos lo sabían, sabían que iba a ser con lluvia y que el domingo iba a ser piso seco. Entonces ahí se encuentran ante un dilema de cómo ponemos el auto, porque vos cuando termina la clasificación te sellan el auto, te lo fajan y te ponen un precinto y no lo puedes tocar. O sea que si lo ponías para lluvia, clasificabas bien, pero ibas a pasarla mal el domingo. Entonces, generalmente todos eligieron una alineación intermedia. Y bueno, ahí vimos que Red Bull eligió una configuración para piso mojado, donde hubieron muy bien tanto Checo Pérez como Max Verstappen. Con mucha carga, se los veía con mucha carga, y funcionaba bien en el sector 2, que es el sector más trabado. El 1 y el 3 se hacen a fondo. A fondo, cuando digo a fondo, es a octava, séptima a fondo. Así que bueno, la clasificación la ganó Max Verstappen, segundo Charles Leclerc, buena ubicación de Charles Leclerc, ni ellos se la esperaban. Tercero Sergio Checo Pérez. Cuarto, como siempre nos tiene acostumbrado los Mercedes, que están avanzando en cuarta posición, Norris quinto. Vamos a la carrera. Hoy se decide el destino de Checo, ¿no? Dicen que sí, qué sé yo, ellos están muy seguros de que no, que firmaron el contrato. Nosotros lo decimos porque... Otra de las cosas que pasó durante la semana en la Fórmula 1, confirmaron a Ocon, ya sabíamos que Ocon iba a ir a Haas, o sea, se comenta, pero hasta que no está la confirmación, lo confirmaron en la semana, va a correr, también lo sacaron a Bruno Famain, no van a correr los motores Alpine, eso es otra gran novedad que también se confirmó, lo sacaron al jefe del equipo. Se va a Renault, digamos. Se va a los motores, sí, pero no... Habían firmado como que iban a presentar los motores en el 2026, no están evolucionando, van a ser motores clientes, parece que van a utilizar los motores Mercedes, no van a desarrollar los nuevos motores. Así que eso es un paso para atrás para la Fórmula 1 y para Renault, no sé cómo te lo van a desarrollar. Una cara preocupada, Dani. Sí, me quedé preocupado. Eso pregúnteselo al polaco, ¿qué piensa Renault de esto? Que Renault va a correr con un equipo con motores Mercedes. El polaco escucha ya nuestra nota. ¿Qué se dice en Renault de esto? Para mí es un paso para atrás importante. La carrera, vamos a la carrera. Max Verstappen, bueno, largaba 11º, la pole la hereda de Leclerc, muy linda la largada, ya Checo Pérez pierde con Hamilton en la salida, otra vez se equivoca Norris, ahí se va, pisa un poco la leca, pierde 3 posiciones con Russell, con Sainz y con su compañero de equipo Piastri, ahí ya condiciona la carrera. Y mirá cómo pegan abajo, Ruth, qué cosa de loco esa curva. Y bueno, después la carrera, en la vuelta 3, Hamilton, ahí donde generalmente se pasa, esa es la recta larga de Kemmel, al final de esa recta donde se producen los sorpasos,
Hamilton le gana a Leclerc. Y después el primer stint fue un stint bastante... Sí. Anduvieron bien todos los autos. Otra vez el auto a vencer fue, por más que no haya ganado, el McLaren otra vez para mí sigue siendo el mejor auto. Segundo mejor auto en esta carrera fue Mercedes. Ni ellos lo esperaban, anduvieron muy mal el viernes. Hicieron un cambio de configuración que no la pudieron probar el sábado y se encontraron con un auto increíble el día domingo. Así que felicitaciones a la gente de Mercedes que pasó de un mal viernes a un buen domingo. Ni ellos lo esperaban, ni Toto Wolff lo esperaba. No lo podían creer. Así que, bueno, después Ferrari y Red Bull en la parte de atrás. Y después fue una carrera entretenida, en un primer stint que iban a ir todos a... Sabían que iban a dos paradas. Y después la novedad fue que Russell se sintió cómodo con las gomas duras para llegar. Después cambió en la vuelta 10 y tenía 34 vueltas por delante. Se sintió cómodo. Claro, ahí se quemó un poco, se quemaron los papeles. Porque claro. Es muy raro que alguien no pare dos veces. Que no pare una vez sola. Porque fue el único. Además porque tiene un par de lugares realmente peligrosos. Si no te desagarre, la puedes pasar mal en esta pista. Ahí está cuando lo pasa Hamilton a Leclerc. Que generalmente ahí se pasaban. Achicaron esa parte del DRS. Sí, achicaron 75 metros. Creo que se equivocaron. Por eso después vimos un trencito que no se podían pasar. Leclerc no pudo ser pasado por Verstappen y tampoco Hamilton con neumáticos mucho más frescos no lo pudo pasar a Russell, faltando tres vueltas. Yo pensé que lo iba a pasar porque venía mucho más rápido, pero la realidad es que Russell dijo, yo me siento cómodo con estas cubiertas, déjeme estas cubiertas, voy a seguir. Cuando es así, tenés 20 segundos de gap, 25 segundos de gap, vas manejando. No es que vas a fondo, sino que vas manejando la carrera. Ahí tenés menos consumo de combustible, por eso le encontraron casi 3 litros de combustible. Generalmente le encuentran 1.2, 1.3, nada más. Es muy justo en la Fórmula 1. Bueno, la carrera después fue bastante lineal, se puso linda. Terminaron, como dije, los primeros tres en 1.173 milésimas, algo que no se ve hace años. Y los otros tres, Leclerc, Verstappen y Norris, en otro cuadro, en el mismo cuadro. Así que después nos centramos después de la carrera, que no... O sea, termina primero Russell, primero termina segundo Russell, Hamilton. Segundo termina Hamilton a medio segundo, tercero Piastri, cuarto Leclerc, Verstappen y Norris. Nos vamos a la hora, ya empiezo a ver comentarios de la Fórmula 1, después que revisan... Cada vez que terminan los autos los pasan por una báscula, claro, todo claro. Lo vemos en las transmisiones, hay una báscula no afuera. No solo el peso, sino también le empiezan a medir altura, sí. Todo, ¿no? Lo primero que te pesan, a veces sí. Cuando estás en la práctica, durante toda la carrera, en la práctica te hacen parar y te hacen pasar por una báscula y hay otra báscula donde se van a pesar los pilotos que está adentro, hay dos básculas. Eso sería como el antidoping de ellos. Lo pesan, vos tenés claro. Que dar 798 kilos si hay algo y que te está pesan. Por fuera de y lo reglamentario. Este medio kilo menos son sí. Dos décimas más de velocidad. No, claro. En la Fórmula 1 hay muchos ingenieros porque se juega... O sea, los autos no los pintan para ahorrarse 1,5 kilos de pintura, claro. Para llegar al peso mínimo, para que se den una idea. La locura. Por ejemplo, para que llegara al peso, a veces le sacan tanto que en la última vuelta, cuando ya ganaste, le hacen ir por la parte donde hay, viste, todos los desechos de la goma de el las graining, otras. Toda goma. Para agarrar goma y pesar más. Eso lo hacen siempre todos. Entonces, eso es 1 kilo más que cuenta todo eso. En el pase da la situación de que no te hacen dar esa vuelta y te hacen meter a los boxes en contramano siempre, pero eso lo sabía el equipo Mercedes. Así que, bueno, cuando lo pesan daba 798 kilos y faltaba sacar el combustible. Cuando le sacan el combustible tenía casi 3 litros de combustible, que generalmente sacan 1,5 litros. Vos tenés que quedar con 1 litro de combustible. La otra sí. Vez Vettel quedó con 800 centímetros cúbicos y perdió la carrera porque no llegó por esos 200. Contamos que eso es para poder sacar combustible y ver si no está trampeado el combustible. Exactamente, se analiza el combustible, entonces vos tenés que mínimo... Porque lo que pasó era eso, que decían... Como el antidoping del combustible. Decían, ¿pero qué tiene este? Y porque le ponen... Cuchi, hace más fuerza el motor. Claro, así que bueno, ya les descausó impresión... Hay que un litro. Que pesaba lo mismo. Cuando le sacan casi 3 litros y, bueno, pesó 1,5 kilos menos. Y eso es lo que se dice, que al girar con las cubiertas, que no lo tenían en cuenta, para mí lo tienen en cuenta, giró 34 vueltas, iban a correr con otro juego de neumáticos. Eso, el desgaste ese no lo tuvieron en cuenta y fueron 1,5 kilos ese de... Pero yo la pregunta que tengo ¿es un error muy difícil de evitar? ¿O realmente es una demuestra un amateurismo increíble? El otro día te tenía que sobrar 1 litro y le sobró nada más que 800 centímetros 800 cúbicos. Centímetros cúbicos y quedó desclasificado. Sí. Está bien, pero lo que quiero decir es... Está muy alivio. Muy alivio. Muy bueno, es difícil. Los boludos, o sea, un poco también. Este tiene una parada menos. Que no crees, esa parada menos cambia muchas cosas. Sí. Claro. Pero igual la inteligencia artificial... La hicieron durante la carrera, no fue algo previo. Claro. Ellos pensaban parar dos veces, pero...
La inteligencia artificial te lo determina eso. Pero de gastó cuánto. Menos goma, no sé. Algo pasó con las gomas por no parar, que pesan más. Claro. Se le escapó la tortuga. No se sabe bien qué pasó en realidad todavía. No. No, parece que las gomas se pero eso lo tienen calculado, ellos saben. Si no, cuál es el desgaste, cuánto van a pesar las gomas, eso lo saben. Pero bueno, terminó la carrera. Si era por 200 gramos, dice, es un kilo y medio. Si era por 200 gramos, también quedaba fuera. Sí, sí, sí. 798 kilos. 200 gramos, un kilo, 6 kilos, queda fuera y está bien. Vas al almacén, le pedís 400 de jamón, te dan 370. Lo mirá y decís, papi, ponelo 30 gramos que faltan ya. No, y el peso es el peso. No, es así. Está bien, no se lo merecía. La verdad que hizo una gran carrera, no se equivocó. Lo tenía Hamilton atrás durante 4 carreras. La verdad que ha hecho una carrera. George Russell, futuro campeón, como siempre digo, me dice, che, se quedó tu pollo, me cargan. No es mi pollo. Yo digo que va a ser campeón, nada más. Lo mismo que Norris, me están preguntando mucho por Piastri. Tiene guita metida en Russell. Russellista. Sí. No, Russellista. No. Yo soy hincha de la Fórmula 1, quiero que sepan eso, que soy hincha de la Fórmula 1 y quiero que haya pilotos como esos, 20 pilotos. No, me dedico a la Fórmula 1. ¿Qué pasó con ese fanatismo que tenías con San Lorenzo? ¿Qué fue el que te lo sacó? ¿Tinelli? No, sigo, pero no lo meto en esta columna, nada más. Está difícil, lo de San Lorenzo también. Muy difícil, pero bueno, más difícil es ganar en la Fórmula 1, así que... Pero se vienen lindas carreras, creo. Sí, San Lorenzo. Sí, se lo saca, no, está incómodo. Cuando venías y era repicante, tiró la tribuna, San Lorenzo, tiraba... ¿Y no, qué pasó mal de golpe? ¿Qué pasó? Estamos mal, no. Me pone mal. Ganaron un partido, no sé cuál. Mal, están peor que nosotros. Pero no están en la Libertadores. ¿Siguen en la Libertadores o ya se fueron? Sí, siguen. No sé cuánto tiempo. Una gran Libertadores, San Lorenzo, Talleres, River, una gran Libertadores. Estamos colgados de eso, esperemos que podamos no seguir. Estamos, hay vergüenza de ganar ahí. Por eso nos dedicamos al campeonato y así estamos. Y la sudamericana. Y la sudamericana, que seguimos carrera. Bueno, pero lo bueno es que lo veo un poco perdido al equipo Red Bull. No vuelve el tema. No quiere hablar de San Lorenzo. No, pero sigue hablando de Romagnoli. Se quedan 4 minutos nada más. Primero le agradecemos a Paracete, que como siempre nos ha traído algo riquísimo, fresco, bien hecho, con buena onda, en cantidad. No, nunca decís, che, trajeron menos de algo. No, siempre, y nos varían. La verdad que... Ojalá nosotros podamos devolverle con cariño lo que ellos nos dan con producto. Nunca me costó resistirme tanto como hoy. Sí, ¿y lo hiciste? La oferta variadísima. La verdad. Hasta me trajo un té, Fabio. No hay té acá. No, me llevé 2 chipas en la mochila. Una vez me llevo los alfajorcitos. Y ahora Valentina, que come los alfajorcitos, nos dejó sin el alfajorcito nosotros. ¿Qué sí, más? Pero no los vi. Ah, porque estaban guardados. Están guardados para Valentina. Así que muchas gracias a Paracete. Pueden seguirlo a través de sus redes en Instagram. Y por supuesto, si está por hacer desde una fiesta para 4 hasta una de 40 para 30, ¿cuánto van a ser? ¿20? Sí. ¿Sí? Que no, 100. Si no es una no. 100. Si es canje, 100. Si no, 40. 100. ¿Imitaste 100 personas para hacer? Bueno, uno tiene que inflar el número siempre para... No, está bien, pero... Ah, no sé. No te pregunto. No, es una gran organización. Ok. Ahora después les mando. No, a mí me mande, yo no voy a ir. Okay. Yo no voy a estar. Yo no soy tu amigo, yo no tengo por qué ir a tu cumpleaños. Pero ya tenés vallado todo, ¿no? No quiero. Te iba a mandar por WhatsApp. No quiero, ni WhatsApp tampoco. Se vienen las vacaciones de la Fórmula 1. Se vienen las vacaciones de la Fórmula 1 por 4. ¿Me puedo arreglar con Paracete, como por ejemplo un bonus? Claro. ¿Cuántos tiempos son de vacaciones? 4 lunes no tenemos nada. ¿Durante un mes no tenemos Paracete? Un mes no tenemos Paracete, se cierran todas las fábricas, está prohibido trabajar en la Fórmula 1, se cierran todas las fábricas por 3 semanas. En la última semana ya empiezan a hacer los traslados para... El gremio de la Fórmula 1, lindo. Sí. Hay una carrerita en Singapur, alguna cosa. Fórmula 8. Nada. ¿Y después dónde abre? Después abre en Países Bajos. Dentro de 4 semanas, 4 domingos más, empezamos en Países Bajos. ¿Y vos cuándo te vas de tu trabajo? Ya me voy de vacaciones. El jueves me voy a la casa de Mario a agradecerle a Mario. ¿Estás de vacaciones o te vas a laburar? No, me voy a laburar ya. Pero bueno, tengo el corazón partido, tengo parte de mi familia allá. Así que me voy un tiempo largo. Y discúlpame, ¿con la hija que dejás acá, no la extrañás? Lo que hago es extrañar a mi hija que queda acá y después me vuelvo a mi hija que queda acá. Ay, Dios mío, qué insoportable. Y después me vuelvo para allá.
Hago lo que hace todo el mundo, el verano de acá y el verano allá. Bueno, lo haces, Mario. Sí, lo hacía, lo hacía. Viajás, pero... Yo no viajo en primera, pero lo hago, ¿viste? Prefiero viajar en primera. Ah, vos seguís viajando en primera. Y estar lo normal. Gracias, Fabio. Que tengas una linda vacaciones. Saluda a tus hijas. No sé si falto en alguna es porque voy a estar viajando o estoy en el Mediterráneo, en el bote. Generalmente hay lugares donde voy con mi yate que no tengo señal. Así que posiblemente alguna carrera falte. Ok, ok. Me está pidiendo que le pague la cuenta para ver el codificado. En todo el mundo la Fórmula 1 paga, ¿no? Vos sabés que me cobraron todo el año. Cancelé la suscripción, me cobran 30 euros todos los meses. Sí, yo entré como un chorlito. La Fórmula 1 en todo el mundo es paga, creo que acá solo es gratis. Acá hay que pagar. No, ahora no, este fin de semana un montón de gente que estaba desesperada, se ve que a Disney le quedaron... En Disney le quedó colgado el que tiene que pagar el paquete premium, pero mucha gente este domingo otra vez cayó. Bueno, no, yo por suerte la vi. Ya volvemos, gracias Fabio, buen fin de semana, la vacación larga.